Presentamos ahora al presidente de la ADEPE, ingeniero César Iván Rosario, para que le dé apertura formal a los trabajos de esta 49ª Asamblea Ordinaria para la elección bienal de la Junta Directiva. Buenas tardes, buenas noches ya. Son las 7:03. Según lo que establece el artículo 39 de nuestros estatutos, esta asamblea debe iniciar con al menos el 50% de los socios con derecho a voto, los socios activos. Tenemos 45 personas presentes con derecho a voto, de un total de 82 hábiles para votar. O sea, un 55% de los socios están presentes, así que quedan abiertos los trabajos de esta asamblea. Esta 49ª Asamblea tiene una connotación especial. Estamos cerca ya de los 50 años y hay una persona que dedicó toda su vida al servicio, un adepiano a carta cabal. Y por esa razón, esta Asamblea está dedicada a su memoria. Vamos a presentar un audiovisual de este ser extraordinario que tuvimos el honor, el placer de conocer. Adelante. Mario Cáceres nace en Moca un 26 de octubre del año 1938, nieto del expresidente Ramón Cáceres. Don Mario, desde su juventud, fue un hombre de servicio y responsabilidad. Estudió agronomía, gozaba de gran reputación, gestor de las mejores causas, conocido por su trato amable. Para mí, Mario Emilio Cáceres Rodríguez es un símbolo porque se manejó en dos vertientes. Una persona con estirpe, como llamamos, con herencia familiar, que la honró con sus principios, pero nunca demostró que esa estirpe le impedía llegar a los demás. Para mí fue un munícipe para ser recordado siempre. Su muerte nos sorprendió y nos enlutó. Amigo sincero, leal y siempre preocupado por las mejores causas de la provincia. Una vida y una entrega total a lo que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, no solo de la provincia de Espaillat, sino de la región, el país. Y podemos decir que en algunos lugares del mundo está sembrado esa semilla de don Mario Cáceres. Primero hay que destacar que de los socios fundadores, don Mario fue el que más acompañó a ADEPE en su casi 50 años de existencia. Don Mario, miembro fundador de ADEPE, además presidente ad vitam, sobrepasó las metas velando por la misión, visión y valores en su condición de miembro fundador, participando activamente en la identificación de propuestas, ofreciendo acompañamiento efectivo a todos los procesos para el logro de los programas, planes y proyectos. Gestionó y consiguió obras de infraestructuras importantes para nuestro municipio, como son el acueducto Cibao Central Independiente a Moca, la oficina del Banco Agrícola, la oficina del Registro Civil y proyectos habitacionales importantes. Miembro fundador del Aeropuerto Cibao Central y director de su primer consejo de directores. Tener y ser, para mí eso era Mario. Tenía y era. Era confiable, honesto, sencillo, como decimos, pero no había una persona que acudiera a Mario a conversar cualquier tema que él no lo escuchara, y si había que buscar solución, la buscaba. Que lo consultaban de la marcha, de los fenómenos
sociales y económicos que se daban en Moca, en la provincia de Espaillat, y que tenían repercusiones en el Cibao y en todo el país. Y eso él lo hacía magistralmente. Sembró con sus semillas en tierras fértiles y que siempre se preocupó, pero no solamente las sembró, sino le daba seguimiento para obtener la cosecha de esas semillas, que en final de cuentas es el resultado que tenemos en nuestra provincia de Espaillat, una provincia empoderada. Su historia familiar y política, sumadas al espíritu, vocación de servicios y el apego a la pluralidad institucional, le facilitó ganar credibilidad. Atributos que le llevaron a trascender en sus gestiones y aportes a otras provincias, destacándose en las Asociaciones para el Desarrollo de Sosúa y Santiago, donde también participó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad ISA. Por eso se pudo manifestar en tantas instancias que ya ustedes conocen, pero hay una que participé muy de lleno con él, y fue cuando vino de Cuba, en el gobierno de Balaguer, que vio las comunas en Cuba, y vino con ese modelo, y de ahí nació la Villa Cafetalera. Hoy la Villa Cafetalera debiera llamarse Mario Emilio Cáceres. Mario Emilio Cáceres deja un ejemplo que hay que repetirlo. Participó del patronato para la remoción del Parque Cáceres, miembro activo del patronato de la Iglesia Corazón de Jesús, hombre de servicio y apegado siempre a su Moca, que nunca abandonó. Es decir, que yo entiendo que el legado más importante de don Mario y la anécdota más importante es la experiencia que ha dejado a muchas generaciones de todos los tiempos que han existido. Don Mario es un ejemplo que en ADEPE hay que seguir. Es un faro que nos debe guiar, porque él representó la luz de todos los fundadores que estuvo presente en él y que nunca la desvirtuó. Don Mario Emilio se convierte en un referente que trasciende y que sirve de ejemplo a las presentes y futuras generaciones. Hoy, en nuestra asamblea número 49, la ADEPE hace reconocimiento póstumo a don Mario Cáceres, un hombre de servicio. Y los seres de luz no se lloran. Vamos a tributar un minuto de aplausos a la memoria de ese gran hombre, don Mario Emilio Cáceres Rodríguez. Que se sienta al cielo ese aplauso. La institución que será reconocida como socio protector. Como una ratificación del interés de esta asociación en impactar en el desarrollo de las comunidades más necesitadas y apoyar el fomento de las micro y pequeñas empresas mediante las microfinanzas con propósito, se creó la COADEPE como figura legal para complementar la demanda insatisfecha de los préstamos de crédito, capacitación y asesoría que durante 20 años ofreció exitosamente ADEPE a través del programa Francisco Manuel Comprés, iniciado con recursos del Banco Interamericano del Desarrollo BID desde inicios de la década de los 80. Conscientes de que entre la ADEPE y la COADEPE existe un convenio de responsabilidad social compartida desde el año 2004, el cual ha sido fortalecido y actualizado mediante la adenda de fecha 14 de mayo del 2023, sustentada en el compromiso de que ambas instituciones se complementan, actuando como brazo social y financiero, proyectando un binomio que funciona con calidad y compromiso para seguir apoyando a los sectores productivos, ajustando los programas y proyectos a los lineamientos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS. En busca de maximizar los resultados de nuestra simbiótica relación,
Actualmente se ejecuta el proyecto Desarrollo de Capacidades para Generar Rentabilidad Empresarial y Desarrollo Social. Se comparten tareas con asesorías empresariales, técnicas de producción, apoyo a la cadena de valor de varios sectores económicos, entre otros. ADEPE coordina con ministerios, direcciones generales y otras entidades sin fines de lucro, permitiendo impulsar acciones que contribuyan a fortalecer la capacitación, asesoría técnica, financiamiento y todos los componentes que bajo los principios cooperativistas ofrece la COP-ADEPE, fortaleciendo la oferta educativa y los proyectos enmarcados en responsabilidad social y desarrollo empresarial, ofreciendo un paquete tecnológico que viabiliza de manera conjunta llevar progreso y bienestar a los asociados y a las comunidades del entorno, cuyos impactos positivos trascienden a la provincia Espaillat, la región y el país. La gobernanza de COP-ADEPE ha respondido con responsabilidad, confianza y preocupación por el bienestar de la gente, acción que ha hecho posible exhibir logros importantes, impactando 43.284 socios activos con una cartera de crédito de 2.829.700.000 pesos, administrando depósitos y elevando sus activos totales a 4.007.118.324 pesos, con 5 sucursales diseminadas en Moca, Gaspar Hernández, Villa Tapia, Hermanas Mirabal y Santiago. Todo esto ratifica que los esfuerzos que ambas entidades realizan contribuyen a emular la concertación y el consenso, demostrando a las presentes y futuras generaciones que en la unión está la fuerza, base del desarrollo y bienestar colectivo. El Consejo de Directores de ADEPE reconoce en el día de hoy a la COP-ADEPE, confiriendo la categoría de socio protector. Enhorabuena. El presidente César Iván Rosario, Luis Santos y la socia Minerva Ramírez proceden a hacer la entrega a COP-ADEPE del reconocimiento como socio protector. La resolución 724 es la que establece que COP-ADEPE se le otorga la calidad de socio protector, emulando la concertación y el consenso demostrado en las presentes y futuras generaciones que la unión está a la fuerza, dado este viernes 26 de abril de 2024. Muchas felicidades. Buenas noches. Nosotros en COP-ADEPE nos sentimos muy honrados, muy humildes y muy orgullosos al mismo tiempo de recibir este galardón que nos reconoce por el trabajo que mancomunadamente hemos venido haciendo, y haremos esfuerzo porque esto que hemos podido hacer hasta ahora se mantenga por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que muchas gracias y buenas noches. Por ser un auténtico mocano y ciudadano que ha dejado huellas indelebles en nuestra historia y por su apoyo incondicional para nuestra institución, se confiere la categoría de socio de honor al doctor Miguel Guarocuya Cabral Domínguez. Muchas gracias. Vamos a esperar a doña Dorca, que ella tiene que acompañarnos en este evento memorable. Por los atributos precedentemente expuestos y como referente moral de nuestra sociedad, la ADEPE confiere la categoría de socio de honor al doctor Miguel Guarocuya Cabral. Muchas felicidades. Gracias, mi querido presidente César Iván.
Qué honor también haber antecedido con la lectura de un rosario de cosas que se resume solamente en la palabra servir y amar como razón de ser de la vida. Gracias, comadre Dorca. Gracias, ADEPE. La Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat es un referente, un símbolo, un ícono histórico que ha impulsado tradicionalmente el desarrollo de nuestro territorio como provincia. De manera que ha habido un enfoque correcto, holístico, integral de todo el territorio y ha venido desde los años 70, cuando hombres y mujeres consagrados, visionarios, asumieron el rol de servir a través de una institución con un carácter progresista, desarrollista, con una visión global, integrándose al concierto de voluntades que estaban en cierne en ese momento en nuestra provincia y que de una u otra manera mocanos, igualmente iluminados de luces, hacían su servicio a la patria chica y al país desde funciones muy importantes a nivel nacional y catapultaron no solamente los años presentes, sino con una visión prospectiva del porvenir. Lo asumieron y creo que para nosotros, como un humilde servidor de los mejores intereses de Moca y de su colectividad, que son nuestros hermanos que forman parte de la mocanidad, es también un honor recibir este reconocimiento como socio de honor de una institución trascendente, de una institución cimera que merece el aplauso de todos. La Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, ADEPE, nuestro reconocimiento. Felicitamos al doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral, socio de honor de la ADEPE. Unánimemente y con mucho orgullo, leemos el extracto de la resolución número 624, que dice: por la trayectoria, dedicación y compromiso demostrado con a la comunidad y al desarrollo social empresarial, la ADEPE lo reconoce elevándolo a la categoría de socio meritorio. Víctor Abreu. Será un honor. Estamos aquí, don Víctor, y es un gran honor para nosotros que usted haya podido venir el día de hoy a acompañarnos en esta asamblea. Otro aplauso para don Víctor. Los micrófonos son suyos, don Víctor. Pasa, no se deja. No se agarra. ¿Me sentáisme? Buenas noches. Quiero agradecerle a Dios, a mi esposa que está aquí conmigo y a algunos de mis hijos. Y agradecerle a ADEPE, a todos los socios, a todas las instituciones que me han tomado en cuenta. Yo soy un hombre de batalla y seguiré batallando, apoyando a mi provincia para allá. Así es que le agradezco a ADEPE, a la directiva que me tomaron en cuenta. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. Gracias a usted, don Víctor, por esa trayectoria de vida, por tanto que nos ha dado, por ser paradigma
de esta y de las futuras generaciones. Bendiciones. Pasamos ahora con la socia Luz Aida Plasencia, quien va a presentar las credenciales de nuestro próximo reconocido. Muchas gracias. Buenas noches. Me place presentar Fernando Antonio de Jesús Jiménez Olivares, formado como ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia. Ha mostrado desde muy joven el interés de servir a la comunidad, apegado a los principios éticos. Trabajó de manera incansable en el fortalecimiento de los programas que se desarrollan en la granja de producción animal y mejoramiento agrícola, GRAMA, cuya dirección ejerció junto a un equipo de técnicos calificados, más el involucramiento de directivos de la institución. En coordinación con la Secretaría de Estado de Agricultura, ejecutaron el programa de repoblación porcina, que resarcieron los daños masivos ocasionados por la fiebre porcina africana a los grandes, medianos y pequeños porcicultores a finales de la década de los 70. Durante el periodo 2000-2001, ejerció la función de presidente, cuyo accionar favoreció altamente la coordinación interinstitucional, incluyendo la obtención del premio a la innovación en la gerencia social y generación de empleos por la presentación del proyecto de desarrollo agroforestal sostenible ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID en Washington, junto a un grupo de directivos y colaboradores de la ADP. Esta iniciativa sentó las bases para engendrar el proyecto Turismo Familiar Sostenible, cuyos insumos y demandas facilitaron la creación de clúster turístico ProEspaillá, el que en la actualidad realiza grandes aportes a la cadena de valor. Su vocación de servicio e identificación con el medio ambiente le hace ideólogo de la propuesta para diseñar el corredor bioecológico turístico que abarca las provincias desde Samaná hasta Montecristi. Su rol como consultor ha sido expositor en decenas de talleres científicos en Cuba, México, Costa Rica, Estados Unidos y en nuestro país. Ha participado activamente en proyectos de reforestación, energía alternativa, ecoturismo, producción de agua, técnicas y manejo del sector agropecuario y, sobre todo, presentando propuestas para aportar a disminuir los efectos diversos que está ocasionando el cambio climático. Ideólogo de la propuesta para diseñar el corredor bioecológico turístico que abarca las 14 provincias de la región norte. El ingeniero Jiménez se ha destacado además por el fomento de la filosofía cooperativista, involucrado en la transformación del programa Microcrédito Francisco Manuel Comprés, hoy Cooperativa de Servicios ADP, COP-ADP, siendo colaborador de la COP Cibao, sirviendo como delegado ante la Federación de Cooperativas de Región Norte, FECOSEN, y promotor de la Escuela Superior de Educación Cooperativista, ESECOP, lo que le ha permitido continuar realizando grandes aportes al sector. En la actualidad, está produciendo un libro sobre cooperativismo. También es miembro del Consejo Consultivo de la Casa Comunitaria de Justicia, MOCA. Ha sido merecedor de reconocimientos por los aportes realizados en beneficio de la colectividad, Procuraduría General de la Defensa del Medio Ambiente, por su destacada labor desempeñada protección del medio ambiente. En calidad de empresario privado, fue galardonado por el City Adopen con la premiación Empresario de la Microempresa del Año por su calidad humana, responsabilidad social
y una trayectoria cargada de logros para la comunidad y la institución, proponemos a la Asamblea ratificar al ingeniero Fernando Jiménez como socio director ad vitam. Bien, ya lo dijo la señora Luz. Se propone a don Fernando Jiménez para socio director ad vitam. Cumpliendo con nuestros estatutos, debe ser refrendado por esta asamblea. Así que los que estén de acuerdo, por favor, levanten su mano. Bueno, evidentemente unánime. Muchísimas felicidades a don Fernando. Y vamos a leer el extracto de la resolución 0424, que dice que en virtud de lo establecido en el artículo 11 de nuestros estatutos sociales, ADP confiere la más alta distinción para un socio, la de socio director ad vitam. Es un honor hacer entrega de este digno reconocimiento a nuestro gran amigo Fernando Jiménez Olivares. Sí, buenas noches. Realmente, además de dar la gracia, quiero agradecer primeramente a nuestro Creador por permitirme ese gran legado de servir. De igual manera, quiero agradecer a la Junta de Directores de aquel entonces, que fue un 12 de enero de 1981, quien me dio la bienvenida y me abrieron los brazos, en la cual me siento sumamente agradecido por compartir parte de mis conocimientos y aplicarlo en esa institución de tanta valía. Y aquí tenemos dos directivos de ese entonces, que fue don Danilo y don Fabio, que están aquí presentes con nosotros. De igual manera, quiero agradecer a nuestra junta directiva de este periodo, en la cual me han galardonado con ese gran honor de ser director ad vitam. Le agradezco infinitamente esa gestión o esa consideración que han tenido conmigo. Realmente diría, sin temor a equivocarme, que la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat es una de las pocas instituciones en donde ha roto muchos esquemas, produciendo mucha energía positiva para el desarrollo y el bienestar de nuestra población. También quiero agradecer a mi familia, que siempre me han dado un apoyo absoluto y siempre me inducen a que debo de seguir en ADP. Y por eso, hoy en día le puedo confesar que ADP es parte de mi patrimonio. De igual manera, quiero agradecer también al cuerpo técnico de ADP, que desde el primer día de ese 12 de enero me brindaron una silla para sentarme en la mesa técnica, en donde hemos compartido tantas ideas, tantos trabajos, y que realmente nos orgullecen ver los resultados tan positivos que hemos tenido mediante el desarrollo de tantos proyectos que hemos desarrollado en nuestra asociación. Pero quiero dejarle un legado realmente a mi pueblo, de que sirviendo se puede realmente ayudar, y de que uno, de en cualquier posición que se encuentre, si uno tiene voluntad, se puede.
Realmente la Asociación para el Desarrollo es una asociación digna de ejemplar, porque hemos sido sugeridos como ejemplo a nivel nacional e internacional. O sea que todos tenemos también sentirnos orgullosos de nuestra institución. Pero sí quiero decirle algo. Señores, el planeta Tierra nos lo regalaron para que nos alimentáramos, para que lo cuidáramos y sobre todo para que lo desarrolláramos. Muchas gracias. Realmente, ustedes saben, la mayoría de ustedes, con excepción de los nuevos socios, que tenemos 4 años dirigiendo esta institución. Este es el segundo de 2 periodos que me ha tocado enfrentar este reto. Un reto que, como ustedes recordarán, iniciamos en medio de una de las sorpresas más lamentables que hemos tenido en los últimos años, que fue la pandemia COVID-19. Eso nos hizo replantear muchas de los deseos que teníamos, como cuando éramos, todavía no éramos presidentes, pero ya teníamos tiempo preparándonos para esto. Nos hizo enfrentar retos, incluso hasta para reunirnos. Tuvimos que comenzar reuniéndonos de manera virtual con muchas personas que no tenían experiencia manejando medios digitales. Y en el 2022 pudimos entregar con resultados muy positivos, modestia aparte, ese primer periodo. En este segundo hemos ido mucho más fácil porque, primero, tenemos la experiencia y, segundo, ya no tenemos el COVID. Eso nos permitió lograr muchas cosas nuevas. Y puedo decirle brevemente que durante estos últimos 2 años, la Junta de Directores realizó 68 reuniones ordinarias y el porcentaje de asistencia de los miembros fue de un 62.2%. Tuvimos 10 reuniones de la Comisión Ejecutiva y, como ustedes podrán ver en el informe de gestión que tienen cada uno de ustedes en sus manos, realizamos en estos 2 años 47, o participamos en 47 iniciativas para el desarrollo, lo que nos llena de mucho orgullo y demuestra que fue un reto bastante, bastante fuerte todo este tiempo. Es bueno resaltar que la Junta de Directores, durante este último año, desde julio hasta octubre, estuvimos reuniéndonos y dejamos para las próximas generaciones un programa, un plan estratégico hasta el año 2027. Esto no permitirá alcanzar nuevas metas que la ADP de seguro que la va a lograr con el empuje de los socios que tenemos, más los nuevos que hoy juramentamos. Es justo decir que toda esa labor que realizamos durante estos años nos hizo recibir algunos reconocimientos, como fue la calificación sobresaliente que recibimos de parte del MEPID en sus 2 últimas inspecciones, igualmente del Ministerio de Agricultura, lo cual nos cerramos en este año 2023 con 96%. Eso se debe básicamente a la labor de la directora ejecutiva y de su equipo, del financiero, doña Rita, Luis Rodolfo y todos sus acompañantes, para lo cual le pido un gran aplauso. Fuimos también nominados al premio que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Proética. Igualmente, fuimos nominados al premio del MEPID a nivel de transparencia y la rendición de cuentas, por lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y es justo destacar que durante el año 2021-2023, un servidor enfrentó también la presidencia del clúster ecoturístico de la provincia de Espaillat. Clúster, institución que desde 2016 hasta la fecha dirige ADEPE, preside ADEPE, que en este momento está presidida por nuestro socio director, el licenciado Rafael García, para lo cual también pido un gran aplauso, porque él junto a su equipo esta semana recibieron un reconocimiento de parte del Ministerio de Economía por su gestión transparente y su correcta rendición de cuentas. Muchas felicidades, lo cual nos hace sentir muy orgullosos.
porque fue un trabajo que hemos venido realizando desde que asumimos la presidencia del clúster, y luego Rafael ha seguido con igual empuje logrando los resultados que hoy se pueden exhibir a nivel de turismo, que todos ustedes conocen porque lo ven diariamente en las redes sociales. También recibimos recientemente un reconocimiento por parte del Ayuntamiento Municipal, gracias al doctor Guaracuya y a todos los regidores que valoraron el esfuerzo que realizamos para la consecución del Instituto Tecnológico de las Américas, su extensión aquí en Moca. Y finalmente en esta parte, también mencionar que fuimos reconocidos por el Ministerio de Economía con el Premio de Voluntariado Solidario 2023. Ese premio trajo como resultado el valor agregado de la consecución de un proyecto para el año 2025. Un proyecto que vendrá a sumar a las instituciones de servicio locales, que junto a nosotros son compuestas por voluntarios, personas que hacen una labor de manera desinteresada. Les anuncio que en el 2025 estaremos realizando, con los recursos del Ministerio de Economía, el apoyo de las demás instituciones que nos acompañan en todo este trayecto, el seminario Fortaleciendo el Voluntariado al Servicio de las ASFL, para garantizar básicamente la continuidad de las organizaciones sin fines de lucro que tenemos en Moca y la provincia de Espaillat. ¿Qué buscamos con eso? Que las ONGs que existen en Moca y en la provincia de Espaillat puedan aprender cómo llevar todo el requerimiento regulatorio que se necesita para que el gobierno nos entregue recursos y nosotros poder entregar resultados. Ese será un trabajo para las próximas gestiones que le dejamos como legado. Podemos destacar también la mejora de la infraestructura física de ADEPE. No se la mencionaré, está en pantalla, pero la pueden ver evidentemente cada vez que ustedes nos visitan. También el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, relaciones que ya existían, pero que hemos seguido fortaleciendo. Y es bueno destacar que durante estos 2 años también realizamos firmamos otros convenios, que lo pueden ver en pantalla, algunos no se ven del todo bien, pero quiero destacar que hay un convenio que está a punto de firma y que lo vamos a hacer próximamente, ya con las nuevas autoridades de ADEPE, y es el convenio que tenemos ya consensuado con la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, la presidenta Lucy Araya, que nos distingue esta noche con su presencia. Ya nos comprometimos a que muy pronto lo vamos a realizar. Así que le queda también eso pendiente a las nuevas autoridades. El trabajo más importante de la gestión como presidente y esta directiva ha sido la implementación de una propuesta que la directiva anterior, dirigida por Rafael García, ideó y se aprobó, que fue la división del trabajo de la Junta en 4 ejes, que son gestión de proyectos, relaciones interinstitucionales, círculo de pensamiento y asamblea provincial. Y es justo destacar que nosotros, todo este éxito que podemos lograr ha sido gracias a que 4 distinguidos miembros de la Junta han asumido, cada uno de ellos, la dirección de estos ejes. Don Eddie Peña, que dirige el eje de gestión de proyectos. Luis Emilio Guerrero, que dirige el eje de relaciones interinstitucionales. Santiago Álvarez, que dirige Asamblea Provincial. Y Amable Guzmán, que dirige Círculo de Pensamiento. Sin ellos sería imposible poder lograr todos estos retos. Y básicamente, para culminar con esta presentación, nos quedan algunos temas pendientes, los cuales ya mencioné algunos, pero tenemos a la puerta del próximo año la celebración de nuestro 50 aniversario, 5 décadas de manera ininterrumpida, trabajando, impulsando el desarrollo de la provincia de Espaillat. No pueden ser una simple celebración. Por eso, muy pronto estaremos ya reuniendo la comisión organizadora para que ese evento sea un evento memorable para la provincia de Espaillat y para la ADEPE. También otras leyes, como es la de fomentar que se cree el Distrito Judicial de Gaspar Hernández,
y el fomento para que se creen más casas comunitarias de justicia en todos los municipios de la provincia. La escuela de capacitación especializada que tenemos en carpeta iniciar, el rescate del río Moca, la fuente de agua que pasa por el centro de nuestra ciudad de Moca, y el remozamiento también del parque vehicular de nuestra asociación. Permítame ya, con esto último, agradecer a algunas personas que han sido vitales para que hayamos podido conseguir los resultados que hemos conseguido, valga la redundancia, en estos 2 años. Y por qué no, yo diría que vamos a extenderlo a los 4 años de labor, que han sido bastante retadores, pero que igualmente de mucha satisfacción. Primeramente a la prensa de Moca, que nos han dado un apoyo incondicional. Y quiero destacar a Sandy Jiménez, que es miembro de nuestra institución, a Bardil La Antigua, Yanilda Comprés, Rafael La Antigua, Estefany Almonte, Fernando Moronta, que también es miembro de la institución, Nicolás Grullón y Alfonso de Los Ángeles, que nos apoyan en prácticamente todas las iniciativas que decidimos enviarle, que no son tantas, pero que ellos con todo el gusto siempre están a disposición de comentárnoslas y de hacerla visible para el público. La labor de la Junta es básicamente estratégica. La gran labor la hacen cada uno de las personas que laboran en la institución, los colaboradores, y quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ellos, a Nuna, a Luisa, a Luis Reynoso, a Alcides, a Julio, a Juan, a Ambiorix, Diomedes, a Belkis, a Emily, a Dianelli, que está hoy enferma y no pudo estar con nosotros, sobre todo a las personas que tienen el mayor peso de la labor del día a día, que es a Benjamín, que es un todólogo que está aquí poniendo mano en todas partes, desde tirando fotos hasta sirviendo comida ahorita. Y a Luis Rodolfo, nuestro financiero, quien cuida que estemos siempre al día con las finanzas. A Ángela, que dirige hoy el clúster ecoturístico y que accedió muy gentilmente a amenizar esta actividad. Y sobre todo a la Biblia de ADEPE, doña Dorca, que ha sido como una segunda madre para todos los socios de ADEPE. Y no puedo dejar de hacer un reconocimiento especial a doña Rita Pantaleón, que hoy ocupa prácticamente las funciones de 2 cargos en uno y que lo hace eficientemente. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no sería posible ejercer esta labor tan difícil, pero tan apasionada. Quiero también agradecer a algunos líderes políticos que nos han abierto las puertas de sus oficinas y nos han permitido llegar a abrir otras puertas más arriba, al senador Carlos Gómez, al doctor Guarocuya Cabral, que hoy está presente. Gracias por siempre apoyarnos en todas nuestras iniciativas desde siempre, y por qué no, y sabemos que seguirá siendo así. Igualmente a los 4 diputados que las iniciativas de ley que se llevaron nos visitaron, nos pusimos de acuerdo y la han apoyado de manera desinteresada. A don Andrés Bautista y a don Wilfredo Bautista, que en momentos de incertidumbre también nos han abierto las puertas y nos han ayudado a abrir otras puertas más adelante. A doña Juana Rosario, la gobernadora, a Reinaldo Méndez de Coramoca, con quien nos une una relación por ser ADEPE también parte del Consejo Directivo, a don Bernardo Sánchez en todos los roles que él ocupa y todas las puertas que nos ha permitido tocar y abrir en estos últimos años. Infinitas gracias. Hay una persona que, a pesar de ser político, yo no lo metí ahí porque lo considero más bien como uno de los principales líderes de la institución y que siempre está ahí para todos nosotros. Es don Rafael Santos, para lo cual pido un gran aplauso. Por ser él una persona preocupada
más allá de lo que de la necesidad de ADP, se preocupa tanto por lo institucional como por lo personal. Más que cualquier familiar que uno tenga. Y por eso le quiero dar un agradecimiento muy especial. Gracias por acompañarnos. Don Danilo Rancier, que ha sido una fuente de inspiración y de conocimiento. Por algo es también un socio ad vitam, porque ha sido un colaborador incansable, un impulsor en todos estos años y nos ha abierto no solo la puerta de su casa, sino también de su corazón. Por eso, mi agradecimiento eterno a usted. Bueno, a don Fernando Jiménez por todo su apoyo día a día. Es de la persona que llama a uno lunes, martes, viernes, te visita, te da seguimiento, siempre preocupado porque las cosas salgan bien. Gracias por todo el apoyo a todo lo que se nos ocurrió hacer en estos 4 años. A mis otros padrinos que andan por ahí, don Freddy y don Fabio, que fueron los que me impulsaron a entrar a ADP en el año 2012. No sé cómo agradecerles que me hayan tomado en cuenta y que me hayan hecho merecedor de ser parte de esta noble institución. A Rafael García, que han sido también una de las personas que más nos ha apoyado y que más nos ha aconsejado en todo este trayecto. Muchísimas gracias. También a Juan Pablo Acosta como consultor jurídico, de manera totalmente desinteresada, nos ha dado un gran apoyo. Igualmente a don Nelson Rodríguez, a Carlos Espinal, que creo que anda por ahí. Un gran abrazo, mi hermano, por todo tu colaboración personal. A Minerva Ramírez también, que está por ahí, que tanto nos ha apoyado y nos ha acompañado. Nunca dice que no. Y a la Comisión Ejecutiva, a Luis Emilio, que no está en la mesa hoy porque hoy ya no es miembro, pero sí es vocal, a Luis Santos, a don Eddie, a Santiago y a Amable. Ustedes saben que son familia para mí. No tengo más nada que decirle. A mi familia, a mis padres que no están aquí, pero igualmente nos apoyan en todo. A mi esposa y a mis hijas, que son las más sacrificadas y que sin su apoyo sería imposible hacer este gran esfuerzo. Que lo hacemos, pero lo hacemos con pasión. Y como dice la frase que está en pantalla, no sabía que iba a encontrar la felicidad haciendo esto. Y créanme que la he encontrado. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Y gracias por permitirme ser parte de la familia de Piana. Gracias. Sino por el background de la institución que tenemos. 49 años de historia, 49 años de servicio, junto a un equipo de hombres y mujeres que lo han entregado el todo por el todo. No simplemente hombres y mujeres, sino catedráticos del bien dirigir una institución como la Asociación para el Desarrollo, y donde ha llegado y donde la han dimensionado. Entonces, con ese background, me siento con una fortaleza de saber que vamos a hacer un buen trabajo. Pero hay otro principio que tenemos, y es que los directores que han pasado han dejado cátedras de enseñanza, y un equipo que me va a acompañar, un equipo excelente que desde ahora puedo decir que con Santiago Álvarez ya socializamos un plan de trabajo y le vamos a llamar Panorámica de Espaillat, porque Santiago dirige el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Espaillat, y ese material como institución
de la provincia, y él como director ejecutivo es un gran valor para esta gestión que comienza. Lo mismo puedo decir de Luis Emilio, una hormiga de trabajo. Entonces eso hace que junto a él y junto a cada uno de ustedes como equipo y la dirección ejecutiva, junto con los vocales y suplentes, sabemos que vamos a hacer un buen trabajo. Hace 8 años vine a esta institución de la motivación y ponderación del ingeniero Rafa Santos. A él me une un vínculo familiar y una relación laboral de más de 25 años. Esas dos razones quedan muy por debajo a la principal razón del respeto y el cariño que le tengo al ingeniero Santos. Y es que es un padre putativo mío, igual como le de muchas personas. Por eso, no solamente tengo el interés, sino que tengo la obligación de hacer un buen trabajo. Y por eso entendemos que nosotros vamos a dar lo máximo de lo que podamos dar para que esta gestión sea no mejor, sino en un tiempo diferente, pero con los mismos principios de la Asociación para el Desarrollo. Sabemos que tenemos una gran madrina, a doña Dorca, una mujer que no tiene momento para darle el apoyo, y a ella la voy a necesitar mucho más de lo que la he tenido siempre. Doña Rita, y a ese equipo de hombres y mujeres que comanda, yo sé que va a ser un gran trabajo, porque junto a este proceso ella lo viene haciendo con cada uno de los trabajos anteriores y los directores anteriores. Doña Rita, muchísimas gracias, porque sé que nos va a acompañar con mucho amor y cariño. A cada uno de ustedes, a todos, gracias por el apoyo. Gracias, don Bernardo, gracias, Rafael García, por las ponderaciones del equipo. Y a cada uno de ustedes por todo. Quiero despedirme agradeciéndole a los presentes y a todos ustedes este momento tan emotivo, pero que implica mucho compromiso. Y lo hago haciendo mención de dos personas que tuvieron mucha diferencia conmigo. No están, pero quiero hacerle mención porque esta voz le va a llegar a ellos. A Pilo Salcedo y a don Mario Cáceres. Muchísimas gracias.